se ha expuesto que el coronavirus es parte de una guerra biológica suave en contra de China, Europa y hasta Latinoamérica. Esta presunta guerra biológica con el coronavirus habría sido perpetrada por Estados Unidos, el Club Bilderberg e Israel. El objetivo sería el endeudamiento de diversos países del mundo, que se endeuden con el Fondo Monetario Internacional, además de la subida del precio del dólar. Estados Unidos se está beneficiando mucho con esta pandemia. Esta enfermedad infecciosa es causada por el tipo de coronavirus más reciente en haber sido descubierto. Se ha convertido en una pandemia global que ha generado alarma y pánico social, aunque también se considera parte de una conspiración. En internet anda circulando un misterioso texto que habla sobre este plan de guerra biológica. El texto se encuentra publicado en el medio Política y Medios. Podréis encontrar el link en la descripción. Dicho texto ha sido vinculado al filósofo Noam Chomsky, pero no se ha confirmado que él lo haya dicho. Tal vez fue relacionado a Chomsky como parte de una desinformación. Parte del texto dice lo siguiente: Estados Unidos necesitaba imperiosamente parar y retrasar la locomotora china para no perder dos factores estratégicos: su supremacía económica en el plano global y su rol histórico de gendarme mundial. La CIA, Bilderberg, Israel y demás poderes mundiales acuerdan hacer estallar una guerra bacteriológica de baja intensidad, propagando en territorio chino un virus de laboratorio, el COVID-19. El objetivo de esta supuesta guerra biológica no es reducir la población, para nada, sino generar cuarentenas para debilitar las economías de los países enemigos de Estados Unidos y el grupo Bilderberg. Hay que destacar que el coronavirus no es especialmente fatal. Afecta más a los adultos mayores y a personas con un sistema inmune debilitado o enfermedades crónicas. Los niños y adultos jóvenes no desarrollan síntomas fuertes y menos mortales. Alrededor de un 80% de personas se recupera, sin necesidad de tratamiento especial. Así que, ¿por qué tanta alarma y pánico? Según esta teoría, el objetivo es mantener encerrada a la población, junto con la paralización y debilitamiento de la economía. Es revelador que Zhao Lijian, diplomático de China, haya dicho que el ejército de los Estados Unidos llevó el coronavirus a Wuhan. Otras fuentes también declaran que hay muchos indicios de que el virus se originó en Estados Unidos. Se citan epidemiólogos que opinan eso porque solo el país norteamericano tiene los 5 tipos de coronavirus, además de que varios militares estadounidenses estuvieron ahí, en Wuhan. Luego el virus apareció en Irán, pero el otro punto clave es Italia. Parece extraño que el virus se haya propagado inicialmente en la región rural de Lombardía, ubicado muy adentro de Italia. Ahí gobierna Matteo Salvini, considerado un enemigo de Donald Trump por apoyar a Putin y recibir sobornos de Rusia. Italia también ha realizado negociaciones comerciales con China, que es otro gran conflicto de Estados Unidos. Ya después de la caída económica de Italia, seguiría Europa, cuyos países se han mostrado críticos hacia Estados Unidos. Asimismo, Latinoamérica está muy susceptible económicamente. No puede darse el lujo de cuarentenas. Se debilitará más, así que Estados Unidos podrá dominar la región. El as bajo la manga de Estados Unidos será presentar su vacuna contra el coronavirus y mantener un monopolio farmacéutico. Esta es una teoría sobre Estados Unidos y el COVID-19 y el nuevo orden mundial. Hay cosas que son difíciles de confirmar, como el mero ataque biológico del ejército estadounidense en China, pero ya vimos que varios enemigos de Estados Unidos son los afectados y que el imperio norteamericano se está beneficiando de ello.
Un ejemplo claro es la subida del dólar a raíz de esta pandemia.